Para muchas personas, el acceso a la salud es un lujo. La vulneración de este derecho fundamental tiene como origen las desigualdades, que son injustas y evitables. Graba un vídeo de un minuto que visibilice la desigualdad en el acceso a los recursos sanitarios de las personas más empobrecidas y ayúdanos a defender su derecho a la salud. Debéis evitar cualquier contagio. Yo no estoy de acuerdo. ¿Quién ha dicho eso? Explícate. Si nos contagiamos de alegría, seríamos todos más felices. Si nos contagiamos de justicia, todos tendremos los mismos derechos. Si nos contagiamos de solidaridad, ayudaremos a los demás. Si nos contagiáramos de amor, el mundo sería mejor. Es que hay muchos contagios que son buenos. Quítate la mascarilla de la indiferencia y contagiate con nosotros. Por la salud de los demás, haz que la sanidad sea algo normal para todos. Cuando nos confinaron, nos quejamos de que se vulneraron nuestros derechos. Ya no podíamos quedar con amigos, asistir a clase. Y nos sentíamos tristes, enfadados, disgustados. Valoramos las cosas cuando las perdemos. ¿Pero qué pasa con los que no tienen derechos ni voz para reclamarlos? 1,5 millones de niños y niñas mueren al año por causa de enfermedades que podríamos evitar con una vacuna. Es injusto. 144 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Y 47 millones más de desnutrición aguda. Es injusto. 5,2 millones de niños y niñas mueren al año antes de cumplir los 5 años. No es justo. Que un niño muera por una diarrea causada por falta de agua potable o porque su madre no ha recibido la atención médica necesaria. Es injusto. Es injusto. Cambiemos las cosas.